Correcto, Hidalgo del Parche. ¿Marina quién? Bueno, Marina Lobo. ¿Nadie sabe quién es Marina Lobo? ¿Cómo no vais a saber quién es Marina Lobo si tiene el Twitter verificado? Tenéis todos que saber quién es Marina Lobo. Marina Lobo es una de las presentadoras de Spanish Revolution. Bueno, ella tiene su programa que se llama HESD. HSD, o sea, será unas siglas de algo que no sé lo que es ni me importa. Y básicamente ella tiene una sección dentro de su programa que se llama La Entrevista. Y vosotros estaréis pensando, hombre, pues si es Marina Lobo de Spanish Revolution y hace un... bueno, si alguien... HDSD, sí, así se llama, HESD. Si alguien sabe cuál es el título completo del programa sin las siglas, que lo ponga en el chat y lo digo, porque yo por informar. Básicamente no... ¡Harta de los CDs! ¡Hasta el coño! Muchas gracias, Felipe VI. Muchísimas gracias por regalarle una suscripción a Javier Crestas. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Mua! Bienvenido, Javier. Bueno, hasta el coño. Sí, creo que es hasta el coño. Es verdad. Hasta el coño de. Pero la D final, ¿qué significa? ¿La D final qué es? Estoy perturbada totalmente. Es el artífice del vídeo. Ah, vale. Oye, pues fenomenal, porque este vídeo es oro. Este vídeo que vamos a ver montadito es oro. Así que todo el mundo a suscribirse a su canal. Su canal se llama El Crestas. El Crestas con K, ¿vale? El Crestas con K. Así que todo el mundo a suscribirse a este canal, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado con Marina Lobo. Oye, por favor, necesito que me digáis, antes de nada, necesito que me digáis hasta el coño de y la de qué significa. ¿Será hasta el coño de? Así, tal cual. Hasta el coño de. Digo, pregunto. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, sección. Si yo lo he visto, vosotros también. No sé si poner la cara. Sí, la voy a poner. Hay que monetizar la cartelera, chicos, porque para algo me costó hacerla. Bueno, bien, hasta el coño de, ese es el programa de Marina Lobo, un programa que suele tener la friolera de unas 60 personas viéndolo o no, confirmadme en el chat. ¿Llegan a 100? Pregunto. ¿Llegan a 100? No sé cuánta gente suele ver a Marina Lobo. Aini decía, por ejemplo, que Marina Lobo tenía menos visitas que ella. Entre 80 y 100, dice Capi. Vale. Aini decía que más o menos estaban a la par, ella con muchos menos seguidores y con mucha menos repercusión que el fucking Spanish Revolution, ¿vale? O sea, a esta gente no la ve nadie, básicamente. ¿Por qué os cuento esta movida con Marina Lobo? Porque resulta que... bueno, creo que está todo en el vídeo, no tengo por qué contároslo, sino os voy a poner el vídeo directamente porque esto es una maravilla. Esta es Marina Lobo con Carla Galeote en su programa La Entrevista de Hasta el Coño de... Hasta el Coño de la Entrevista. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Siempre controlada, ¿no? Manteniendo el tipo y con los datos y todo haciéndolo bien, pero la emocionalidad yo creo que es lo que despierta el cambio social porque une al pueblo, al menos yo lo veo así. Ojo, la emocionalidad une al cambio social. Política con emociones, ¿vale? Ahí está el mensaje en el chat de Marina, de Ánima Marina, de Ánima, ¿vale? De Ánima, de la Marina buena. Esta es la Marina mala, la que sale aquí en Spanish Revolution es la Marina mala. La Marina buena es la nuestra, ¿vale? Ánima, que le dice, hola chicas, me invitaron a debatir en Furor, en Furros TV, pero le pedí que organizase uno sobre delitos de odio y censura y sigo esperando. ¿Por qué no organizáis uno sobre el tema con gente que opina distinto, como yo? Atentos. Están por aquí, a ver. Uf, no. Ánima Marina, no va a pasar eso. Ya te lo respondo desde aquí. No, por favor. No me voy a enfrentar a alguien que opina distinto. Porque entonces se me cae el chiringuito. Y quedo como tonta. Y no voy a quedar como tonta, ¿sabes? Vamos a ver. Es decir, también, ahora yo no voy a debatir con alguien que pone en duda los derechos humanos. ¡Ah!
Es que Marina, con ese comentario, ¿vale? O sea, Ánima, con ese comentario que ha puesto en el chat. Es que las dos se llaman Marina. Es difícil hablar aquí, hacer una distinción. Básicamente, Ánima, ¿vale? Ánima, con ese comentario que ha puesto en el chat de Spanish Revolution, en el chat de Marina Lobo, básicamente se ha saltado como 550.000 derechos humanos, ¿vale? O sea, yo opino distinto con el tema de la censura en las redes sociales. No voy a debatir con alguien que está en contra de los derechos humanos, ¿vale? Esta es la vieja y confiable. Es que no hablo contigo porque estás en contra de los derechos humanos. Ah, vale, ok. Eso es lo que quería decir. Eso no va a ocurrir en este canal mientras esté yo, porque yo aquí hago lo que me sale del coño. Por si dudabas. Entonces, yo aquí hago lo que me sale del coño. Demócrata, pero no mucho. Ahora las clases básicas de manipulación victimista. Vamos allá. Primero te inventas que la otra persona es inestable emocionalmente y el motivo. No sé quién eres. Entonces, claro, yo no voy a debatir con alguien que considero, como he visto debates por ahí, que vulnera los derechos humanos. Eso no va a ocurrir. ¿Eh? Yo no sé quién eres, no voy a debatir contigo porque tú vulneras los derechos humanos. Eso no va a ocurrir. La manipulación. Una chica que hace Twitch, perdona Marina Lobo, perdóname la vida, ¿vale? Perdóname la vida Marina Lobo con su Twitter verificado, porque claro, si te verifican en Twitter ya eres alguien. Si a ti te ponen el verificado en Twitter, tú ya eres alguien. Aunque te vean 30 personas en directo, tú ya eres alguien automáticamente, ¿vale? Marina Lobo es, bueno, pues es un gran referente, obviamente, de la batalla cultural por parte de los progretubers. Es un gran referente que estoy convencidísima que todo el mundo en este chat la conocíais, ¿a que sí? ¿A que todos conocíais a Marina Lobo? No, es mentira, estoy siendo sarcástica. Nadie te conoce, Marina Lobo, nadie sabe quién eres. Nadie sabe quién eres, a todo el mundo le das igual, Marina Lobo. Que lo único, o sea, las máximas visitas que has tenido tú en la vida, Marina Lobo, ha sido cuando hemos reaccionado a la entrevista que le hiciste a Caniche Punk, ¿vale? Esas han sido las máximas, y fue en mi canal. En mi canal, te vas a mi canal, ¿vale? Y entonces ves, hostia, no sé cuánto tiene, no sé si tiene 8.000 visitas. Hostias, 8.000 visitas el directo este sobre Caniche Punk. Esa ha sido la vez que más gente te ha visto la cara en la vida, Marina Lobo. Ya está, y ha sido en mi canal, ¿vale? No ha sido en el canal de Spanish Revolution, Marina Lobo, que se te va la olla. No, es que una chica que hace Twitch, que tiene 4 veces más visitas que tú en Twitch, ¿vale? A la que todo el mundo conoce, que escribe en diarios digitales, que es una persona que se encarga de poneros en su sitio cada 2x3. No, es que es una que no conozco. Perdona, Marina, perdóname la vida. Que ojo, no dudo que no la conozca, Marina. Pero ojo, o sea, ya que te ha dicho, por lo menos ponte a mirar a ver quién es, quién la sigue, a mirar a ver cuántos seguidores tiene, para ver si no la estás cagando, una random. Es que Ánima es una random, ¿sabes? Venga, por favor. Dice una chica que hace Twitch, se ha enfadado mucho porque he dicho que no sé quién es. De verdad que las redes sociales están creando monstruos, sí, como tú, que no te conoce nadie. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Me encanta. Segundo, busca la manera de hacerte la digna, aunque mientas, ¿vale? Creo que esto tiene que ser un espacio abierto al debate. Un espacio abierto al debate. No, en mi canal no vamos a debatir. Dice, uy, la madre que me parió. Mi programa no es un programa de debates, es un programa de entrevistas, actualidad y humor. Ella entra y me pregunta que por qué no debato con alguien. Yo respondo que no me interesan los debates porque es mi canal y hago lo que quiero. Mi programa no es un programa de debates. Y habíamos escuchado hace un momento, este programa está abierto a debates, claro que sí. Y dice, nunca he ido a un debate y no es un programa de debates, no sé dónde está el conflicto, el que quiera hacerlos que los haga. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Hombre, ¿qué he traído? Gente, joder, el otro día estuvimos con Duya Lavado debatiendo sobre el tema de la baja por la regla y tal, que es una persona de izquierdas y que... ¡Ojo! ¡Que ha llevado una persona de izquierdas! Atentos a la variedad ideológica de sus canales. Ojito que Spanish Revolution
¿vale? Que Marina Lobo ha llevado a debatir a una persona de izquierdas. Maravilloso. Maravilloso, una persona de izquierdas que en ese caso, en el caso de la regla, estaba en contra, ¿no? Pero desde una postura de izquierda, estaba en contra de lo de Irene Montero, que esto, por supuesto, esto es de aquí, todo lo que diga Irene Montero va a misa. Está todo lo que diga Irene Montero a misa. Bueno, oye, que ha llevado a una señora de izquierdas a su canal. Ojo, ojo. Yo he traído aquí gente que pensaba lo contrario a mí en muchas cosas, ¿eh? Sí. Y no ha pasado nada. O sea, quiero decir que hemos pues entonces lleva a Marina. Lleva a Marina, te cojones. Lleva perdón. En todo caso, deberías de querer tú ir al canal de Marina, porque en el tuyo, el día que Marina vaya a discutir contigo, a debatir contigo a tu canal, será el día que más gente tengas en tu programa. Te lo aviso, te lo aviso. Debatiendo y hemos visto que aquí hemos traído invitados e invitadas con los y las que hemos debatido muchos puntos. Invitados e invitadas con los que los las. Y que no hemos estado de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Ay. Dice, mucha libertad individual, pero luego vas a un programa en el que nunca se ha hecho un debate, a decir que se haga un debate porque te da la gana a ti. O sea, está diciendo que en su canal ella ha hecho debates con personas que opinan distinto, personas de izquierdas que opinan distinto, ¿vale? Pero en su canal ahora, de repente, en el tweet, nunca se ha hecho un debate, ¿vale? Nunca. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Resultado. Vale. Y dice aquí Anima, dice, lo único crítico que le he dicho es que me parece de bajo nivel que me hable con poco respeto y presuponga cosas sin conocerme. Por esto me ha bloqueado. Y me parece bien que lo haga, es su libertad, pero si bloqueas no me contestes sin dejar lugar a réplica. Eres muy cobarde. Esto lo suelen hacer mucho ellas. O sea, ellas suelen coger y bloquearte y luego con una cuenta... ¡Ay, ayuda! Dice Felipe Sesto. Luego con una cuenta de estas de stalkeo, cogen capturas y te responden en su muro cuando ya te han bloqueado para que tú no puedas defenderte. ¿Sabes? Esto lo suele hacer mucho. Esto, sobre todo Blimsy, es una crack haciendo esas cosas. Maravilloso. Y de regalo. Y de regalo. Aquí sean palos a todos, claro, porque yo no pertenezco a ningún partido político. A España Revolución no le ha ayudado tampoco ningún partido político. ¡Oh, maravilloso! ¡Bravo, bravo! A ver, yo no digo que a lo mejor ya Podemos los haya dejado por imposibles y les haya abandonado, pero este es el canal España Revolution, es el canal altavoz de Podemos, es el canal que ha estado toda la vida llevándose pasta de Podemos. ¿De qué coño va esta? Que ojo, que no digo que ahora, por ejemplo, Podemos esté con otros canales como con la Futura Channel, que ya lo hemos visto aquí, que la Futura Channel, el canal de Carla Galeote, el canal de El Cringe Máximo y de Academia Jedi, ese programa es una maravilla. Academia Jedi, el mejor programa de internet, el mejor podcast de internet. Academia Jedi y La Hora Petarda, maravillosos programas que ahora vemos que Podemos pues está metiendo el dinero ahí porque ya ve que con vosotros no hay visitas. Ojo, cuando se entere que con la Futura Channel tampoco hay visitas, lo mismo ya se lo replantean mejor. Digo, no sé. Claro, tampoco ningún partido político. A nosotros no nos ha financiado ningún partido político. Meme. Este vídeo es oro, ¿eh? Este vídeo es oro. O sea, la edición de este vídeo es grandiosa, grandiosa. Vamos a ver ahora un poco el hilo por el que yo me enteré de toda esta movida, ¿vale? Porque claro, yo también la retuiteé. Yo retuiteé en su momento a Marina Lobo. Esperar, a ver que lo tengo por aquí. Diciéndole un par de cosas. Pero bueno, vamos a ver el hilo original primero. Que es este de aquí, ¿vale? El que ha salido en el vídeo. Bueno, aquí por ejemplo, le dice Anima: ni estoy enfadada ni me importa que no sepas quién soy. Señalo que sin conocerme digas que no debates con quien niega los derechos humanos. Esta actitud choni, primero diciendo que hace lo que le sale del coño y ahora poniendo ese tweet, es innecesaria. Di que no quieres y ya. Una chica que hace tweet se ha enfadado mucho porque he dicho que no sé quién es. De verdad que las redes sociales están creando monstruos. Y esperar a ver si encuentro el mío, dejarme buscarlo, porque no me lo he guardado. Tenía que haberlo guardado. Digo, bueno, como es un tweet mío, pues lo encuentro rápido. Pero como ya hace tiempo, a ver dónde está, esperar.
A ver, espera un momento que lo busco y ya lo pongo y ya terminamos con esto, porque yo sí que retuiteé directamente a Marina Lobo. A ver, esperar, porque me hace muchísima gracia. A ver, aquí. Muchísimas gracias a RenanVincius92. Muchas gracias. ¡Mua! Dos mesecitos. Muchísimas gracias por el Prime. Bueno, aquí estaría, ¿vale? Marina Lobo dice, hablemos de comprensión lectora, ¿vale? Y dice, ¿cuál es el motivo de negarse a debatir entonces? ¿Podemos saberlo? Dice, uy, la madre que me parió. Mi programa no es un programa de debates, esto ya lo hemos visto. Es un programa de entrevistas, actualidad y humor. Ella entra y me pregunta que por qué no debato con alguien y yo respondo que no me interesan los debates porque es mi canal y hago lo que quiero. No, ha dicho hago lo que me sale del coño. Pero que en el caso de que debatiera, mi línea roja sería no darle voz a alguien que vulnera los derechos humanos. Claro, todos sabemos que Marina, o sea, que Ánima va por ahí vulnerando 40 derechos humanos todos los días, ¿vale? Pero no por ella, que no la conozco. ¡Ah! ¡Ah, no es por ella! Bueno, pues entonces haz un debate con ella. Dice, nunca he ido a un debate y no es un programa de debates. No sé dónde está el conflicto. El que quiera hacerlos, que los haga. Es que me hace muchísima gracia, ¿vale? Porque es ella aquí respondiéndole a Ánima, ¿vale? Dice, propongo un debate sobre discursos de odio, esto lo dice Ánima, dice, y censura a Carla Galeote, a Marina Lobo, ya que Furor Televisión no quiso prepararlo, y contesta mi tocaya, que no sabe quién soy, pero que no debate con los que niegan los derechos humanos y que hace lo que le sale del coño, este es el nivel. Bueno, es que ese es el nivel, Ánima, ese es el nivel. Bueno, pues, con todo esto yo lo que le digo es, esta es mi respuesta, ¿vale? Pero ¿de qué vas flipada? En todo caso, el debate sería en el canal de Ánima, que tú no eres nadie. O sea, vamos a ver, que Ánima te está proponiendo un debate porque ve de lo que estás hablando, pero no en tu canal. O sea, ¿en tu canal quién lo va a ver? Nadie. No lo va a ver nadie. O sea, ¿en tu canal un debate para qué? ¿Para qué? O sea, ¿de qué vas? No. Yo aquí no debato con los que niegan los derechos humanos porque es mi programa y no sé, nadie te está diciendo que sea en tu canal ni en tu programa, ¿sabes? O sea, ¿de qué vas? O sea, en todo caso sería en mi canal, o sea, en el canal de Ánima, sería en su canal, que es a la que la ve la gente, a la que conoce la gente, no a ti, ¿vale? En fin. Maravilloso Game Over, otro más. No se cansan de recibir palos. A Spanish Revolution y a Marina Lobo. Spanish Revolution es, digamos, como un compendio de un montón de progretubers venidos a menos, que no vi nadie del señor Wachowski, de la Marina Lobo y de todos estos fracasados en las redes sociales, que no ven nadie, que nadie conoce, pero que ellos se creen alguien. Es increíble, porque claro, les han dado tanta pasta durante tanto tiempo, los partidos políticos como Podemos, les han dado tanta pasta que ellos han pensado que son necesarios en redes sociales, y en realidad sus vídeos nadie los demandaba. En realidad los vídeos de esta gente estaban siendo financiados, y claro, durante tanto tiempo habiendo un partido político detrás, pues obviamente ahora ya no tienen esa financiación de Podemos, porque ahora se están financiando con merchandising, con Patreon, fatal. Ahora que ya no tienen esa financiación de Podemos, claro, ellos piensan que su labor sigue siendo necesaria y no. O sea, esta es la diferencia de cuando te financian y te piensas que estás haciendo algo cuando estás siendo financiado, y la diferencia cuando pasas a competir en el mercado de las ideas, como YouTube, empiezas a convertir en el libre, a competir en el libre mercado y te das cuenta de que tu mierda no la compra nadie, ¿vale? Y que tu mierda aburrida y totalmente absurda, nadie la quiere consumir. Esa es la idea general con Spanish Revolution, que esto es gracioso porque todos saben quién soy yo y nunca jamás me responden a nada. Es impresionante. En el caso este de Marina Lobo, ha respondido a Ánima porque yo creo que genuinamente Marina Lobo no sabía quién era. Pero todos ellos saben quién soy yo, nunca me responden. Ni Spanish Revolution, ni el Bulldog Punk, ni. Y mira que les he hecho vídeos. Ni la Carla Galeote, nadie. Solamente responden a David Santos, a Libertad y lo que surja, y a un tío blanco hetero. Ya está. O sea, a Valentina y a mí. Alada, a nadie. Recuerdo que hace tiempo de Alarentina, que ahora luego vamos a ver
vídeos de Dalla Argentina, que hace tiempo que no hablamos de ella. Dalla Argentina tuvo una movida con Lada Amores, pero era más bien una movida que estuvo guapa, porque Lada Amores hablaba desde su punto de vista de la abogacía y ella desde su punto de vista de la psicología. Y entonces más o menos fue hasta interesante, aunque uno de los argumentos que usó Dalla Argentina para desacreditar a Lada era, creo que, de la ley de violencia de género, precisamente. Uno de los argumentos es que Lada no tenía el título de abogada. Y entonces, después, con el tiempo, Lada empezó a investigar el TikTok de la tía, de Dalla Argentina, y se dio cuenta que Dalla Argentina tampoco tenía el título de psicóloga. Y es como, ok, una maravilla, eso fue una maravilla. Pero te lo juro, nunca, ya nadie, no, nadie me responde, ni a mí, ni a Valentina, estamos en plan... ¿Pero qué estamos? ¿Aquí pintadas o qué? Una cosa muy loca. Bueno, chicos, le doy a la out y vemos más cositas, ¿vale?